Estos descubrimientos te harán revisar dos veces tus cerraduras. Desde una cámara oculta disfrazada hasta una muñeca amenazando al público, aquí hay 20 cosas inquietantemente espeluznantes encontradas por la policía. Número 20. Cámara oculta disfrazada. Una cámara oculta fuera de tu casa es definitivamente una de las cosas más escalofriantes que un propietario puede encontrar. Eso es exactamente lo que los agentes de policía descubrieron en casas de todo Estados Unidos recientemente. Un caso particular involucra al propietario de una casa que vive en Scarsdale, Nueva York. Lo que encontró fue una cámara camuflada cubierta de hojas falsas, camuflada entre los arbustos fuera de su casa. Afortunadamente, descubrió la cámara mientras hacía tareas rutinarias en el jardín. Si no lo hubiera hecho, la cámara habría espiado a su familia durante días o incluso semanas. La cámara, colocada estratégicamente para monitorear la casa, probablemente tenía la intención de ayudar a los ladrones a determinar el mejor momento para entrar. Este no es un incidente aislado. Se han reportado casos similares en todo el país, con grupos organizados que utilizan estos dispositivos para vigilar las casas antes de cometer delitos. El Departamento de Policía de Scarsdale ha respondido a esta amenaza aumentando las patrullas e instando a los propietarios a permanecer alerta. Recomiendan controles regulares de su propiedad para detectar cualquier dispositivo sospechoso y estar atentos a objetos desconocidos en su jardín que podrían estar ocultando equipos de vigilancia. Desafortunadamente, a medida que la tecnología se vuelve más avanzada y las pequeñas cámaras espías se vuelven más fáciles de comprar, estos incidentes podrían aumentar. Manténganse a salvo, amigos, y recuerden cerrar las puertas. Número 19. Un muñeco que amenaza al público. Supongo que la policía también tiene autoridad sobre objetos inanimados, especialmente si dicho objeto tiene apariencia humana. En 2023, la policía mexicana en la ciudad de Moncloa, Coahuila, arrestó no solo a un hombre, sino también a su inusual cómplice, un muñeco Chucky de tamaño natural. Probablemente ya conozcas a este muñeco, famoso por protagonizar la película de terror de 1988. Un hombre identificado como Carlos N. fue visto usando este espeluznante muñeco para aterrorizar a los transeúntes y exigirles dinero mientras blandía un gran cuchillo. No hace falta decir que la policía recibió múltiples quejas sobre el hombre. Tanto el hombre como el muñeco fueron arrestados de inmediato, esposados y llevados a la comisaría local. Uno pensaría que solo Carlos sería detenido, pero los agentes de policía también hicieron que el muñeco Chucky posara para una foto policial, sosteniéndolo por su brillante pelo naranja para asegurarse de que la foto fuera tomada correctamente. Por supuesto, las extrañas fotos policiales se volvieron virales rápidamente, y aunque a muchos les pareció divertido, otros criticaron a la policía por no tomarse en serio sus deberes. Carlos N. fue liberado poco después, pero el paradero del muñeco Chucky sigue siendo un misterio. Algunos especulan que podría seguir bajo custodia policial, mientras que otros piensan que podría estar acumulando polvo en una sala de pruebas. Número 18. Muñecos espeluznantes. En el rancho de Michael Jackson, a menudo aclamado como el rey del pop, experimentó un nivel de fama que pocos otros han alcanzado. Sin embargo, tuvo un precio. No solo su vida estuvo plagada de dificultades, sino que cualquier maldad que cometiera también fue puesta en el foco de atención. A lo largo de su vida, Michael se enfrentó a numerosos problemas de salud, tanto físicos como psicológicos. Además, también se enfrentó a numerosas acusaciones. Uno de los periodos más difíciles en la vida de Michael fue el de las batallas ilegales que comenzaron a principios de la década de 1990. Se enfrentó a múltiples acusaciones de delitos que involucraban a niños. Aunque fue absuelto de todos los cargos en un juicio muy publicitado en 2005, el daño a su reputación perdura hasta el día de hoy. Uno de los legados de Jackson es el rancho Sycamore Valley o el rancho Neverland. De 1988 a 2005, fue el hogar y parque de atracciones privado de Michael Jackson. Se extendió por 2.700 acres y estaba ubicado a unas 8 millas al norte de la ciudad de Santa Inés. En noviembre de 2003, la policía investigó la residencia de Jackson.
Fue entonces cuando descubrieron unos maniquíes infantiles de tamaño natural bastante alarmantes. Estos maniquíes se encontraron dispersos en varias habitaciones, incluido el dormitorio y la sala de juegos de Jackson. Los maniquíes eran pequeños y estaban vestidos con ropa de niño, lo que los hacía aún más espeluznantes. El descubrimiento de estos muñecos, junto con otros elementos peculiares, como estatuas de niños hadas y una pintura de Jackson como el flautista de Hamelin, alimentó aún más la controversia en torno al ícono del pop. Son estos descubrimientos los que empañaron aún más la imagen del ícono del pop ante el público. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Una figura espeluznante. En 2023, los habitantes de California tuvieron una mañana bastante aterradora cuando vieron una figura espeluznante vestida como el famoso Ghostface. Ghostface es una de las figuras más emblemáticas del cine de terror, reconocible al instante por la máscara blanca con ojos hundidos y una boca abierta y distorsionada. La figura espeluznante fue encontrada de pie cerca de Sonoma Plaza en First Street East y East Napa Street. Los vecinos, preocupados por la siniestra presencia, llamaron rápidamente a la policía, pero más tarde descubrieron que la espeluznante figura no era un transgresor ni una persona que intentaba hacer algo atroz. Más bien, todo formaba parte de un truco publicitario de la franquicia para la última entrega de la franquicia cinematográfica. El truco tenía como objetivo generar entusiasmo por la próxima película, pero terminó causando un gran revuelo. La gente informó haber visto a la figura enmascarada acechando en varios lugares de la ciudad y las llamadas a la policía comenzaron a llegar. Algunos incluso informaron sentirse realmente asustados. Los fanáticos del terror pueden recordar tácticas similares utilizadas en el pasado, donde se han utilizado actores vestidos como personajes de películas de terror para generar atención de los medios. Sin embargo, este truco en particular puede haber ido un poco demasiado lejos, ya que el miedo que generó provocó una cantidad inesperada de llamadas de emergencia. Número 16. La policía del rastrea al culpable a través de una olla caliente. Ahora bien, aquí tenemos un descubrimiento verdaderamente peculiar que desafía la lógica convencional. Lo verdaderamente inquietante de este caso es cuán inverosímil suena a primera vista. Imagínate esto. Un astuto oficial de policía en China logró atrapar a un escurridizo fugitivo llamado Guo Bing en la provincia de Jiangsu, utilizando nada menos que su sentido del olfato. Pero no se trataba de cualquier aroma, sino del inconfundible olor de la cena del fugitivo. Guo, quien había estado burlando hábilmente a las autoridades durante varios meses, finalmente fue descubierto cuando la policía, en un giro digno de una novela de detectives, rastreó el tentador aroma de un plato de olla caliente hasta dar con su escondite. El intenso y característico olor de este popular platillo chino, conocido por su mezcla de especias y sabores penetrantes, se convirtió inadvertidamente en el talón de Aquiles del fugitivo. Es fascinante pensar cómo algo tan cotidiano como la preparación de una comida pudo ser el factor decisivo en esta persecución. Gracias a la persistencia del aroma de la olla caliente que se filtró a través de las calles y callejones, el fugitivo, buscado por graves casos de fraude y extorsión, finalmente fue localizado y puesto tras las rejas. Este caso no solo destaca la astucia de los oficiales, sino también cómo los placeres más simples de la vida pueden a veces convertirse en nuestra perdición. Número 15. Ladrón de huevos. Es asombroso con qué cosas la gente puede obsesionarse. Los agentes de policía de Norfolk, Inglaterra, atraparon a Daniel Lingham, de 71 años, y no creerás lo que descubrieron en su posesión. Huevos. No unos huevos cualquiera, sino los que pertenecen a aves silvestres. Lingham ya había cumplido condena por delitos similares. Sin embargo, una vez más fue declarado culpable de poseer casi 3.000 huevos de aves silvestres recolectados ilegalmente en su casa. Su colección incluía huevos de especies raras y protegidas, y sus actividades causaron un daño significativo a las poblaciones de vida silvestre locales. La obsesión de Lingham por recolectar huevos de aves se remonta a décadas. Y a pesar de dos sentencias de prisión anteriores, una en 2005 y otra en 2018, su compulsión continuó sin cesar.
Esta vez, sin embargo, el sistema legal adoptó un enfoque diferente. En lugar de enviar a Lingam de nuevo a prisión, el tribunal dictó una pena de prisión en suspenso. Terminal. El delito de Lingam tiene su raíz en su bienestar mental o psicológico, después de todo. Además de la sentencia suspendida, se ordenó a Lingam someterse a un programa de tratamiento de salud mental de 12 meses destinado a abordar las compulsiones que han impulsado su mal comportamiento durante tanto tiempo. Número 14. Te equivocaste de persona, oficial. En un giro digno de una comedia absurda, los oficiales de policía en Springfield, Colorado, se encontraron en una situación surrealista cuando un conductor intentó una maniobra desesperada para evadir un posible cargo por conducir bajo la influencia, DUI. En un acto de ingenio mal calculado, el hombre decidió intercambiar lugares con su fiel compañero canino. Sí, has leído correctamente. Intentó hacer pasar a su perro como el conductor del vehículo. La escena se desarrolló después de que el conductor fuera detenido inicialmente por exceso de velocidad. Al aproximarse al vehículo, el oficial notó una actividad frenética en el interior. Para su asombro, el conductor estaba ejecutando una elaborada coreografía de contorsionismo, tratando de intercambiar asientos con su perro en un intento desesperado por evitar ser identificado como el responsable tras el volante. La lógica detrás de esta estrategia improvisada es tan desconcertante como hilarante. El clímax de este espectáculo improvisado llegó cuando, ante la mirada incrédula de los oficiales, el hombre emergió del vehículo por el lado del pasajero, dejando a su perro sentado majestuosamente en el asiento del conductor. La escena parecía sacada de una película de comedia, con el can aparentemente listo para explicar por qué iba a exceso de velocidad. Quizás pensaba argumentar que estaba persiguiendo un gato particularmente veloz. Previsiblemente, esta artimaña canina no logró engañar a las autoridades. La ley, al parecer, aún no reconoce a los perros como conductores legítimos, independientemente de cuán convincentemente puedan sentarse en el asiento del conductor. Número 13. Un cilindro de metal gigante. En julio de 2023, un descubrimiento extraordinario sacudió la tranquila playa de Greenhead, en Australia Occidental. Un enigmático cilindro de metal gigante, de un llamativo color cobre, apareció misteriosamente en la arena, dejando perplejos tanto a los lugareños como a las autoridades locales. El objeto, de proporciones imponentes y aspecto fuera de lo común, despertó inmediatamente la curiosidad y la preocupación de todos los presentes. La policía, actuando con cautela ante lo desconocido, tomó medidas inmediatas para garantizar la seguridad pública. Rápidamente acordonaron la zona y emitieron advertencias urgentes a la población, instando a todos a mantener una distancia prudente del misterioso artefacto. La incertidumbre sobre su origen y potencial peligrosidad generó un ambiente de tensión y especulación en la comunidad. Sin embargo, la verdad detrás de este intrigante hallazgo no tardaría en salir a la luz. La Agencia Espacial Australiana, reconociendo la posible importancia del descubrimiento, se involucró de lleno en la investigación. En un esfuerzo colaborativo internacional, trabajaron codo a codo con sus homólogos de otros países para desentrañar el misterio que rodeaba al cilindro. Las primeras hipótesis apuntaban a que el objeto podría ser un componente de un vehículo de lanzamiento de cohetes. Los expertos centraron su atención en la posibilidad de que proviniera del vehículo de lanzamiento de satélites polares de la India, una teoría que ganó fuerza a medida que avanzaba la investigación. Tras un minucioso análisis y una exhaustiva investigación, los científicos llegaron a una conclusión sorprendente. El misterioso cilindro era, en realidad, un fragmento de basura espacial. Número 12. Un cuerpo de pantano. Un cuerpo viejo, pero un cadáver. Cuando los agentes de policía de Irlanda del Norte recibieron un informe de Bellaghy, en el condado de Londonbury, en octubre de 2023, sobre un esqueleto humano, pensaron que estaban en el centro de un caso de asesinato. Al principio, no estaban seguros de qué esperar, si se trataba de los restos de una tragedia reciente o de algo completamente distinto. El lugar fue rápidamente acordonado y los expertos forenses comenzaron su meticuloso trabajo. A medida que cavaban más profundamente, literal y figurativamente,
se dieron cuenta de que no estaban tratando con un crimen común. Lo que encontraron fue, de hecho, el cuerpo de una persona, una que vivió hace más de 2 milenios. Habían encontrado un cuerpo de pantano, un cadáver humano que había sido momificado de forma natural en una turbera. Los restos eran los de un adolescente, que se estima que tenía entre 13 y 17 años, cuando murió hace más de 2.000 años, alrededor del 500 a.C. Las condiciones únicas de la ciénaga, fría, ácida y pobre en oxígeno, habían momificado esencialmente el cuerpo, preservando la piel, las uñas de las manos y de los pies, e incluso lo que podría ser un riñón. De hecho, el cuerpo del niño estaba tan bien conservado que los oficiales se engañaron al pensar que habían encontrado el cuerpo de una víctima reciente de un crimen. A día de hoy, todavía estamos tratando de descubrir la causa de su muerte y qué tipo de vida llevó en el pasado. Número 11. Posible rostro de Jack el Destripador. Jack el Destripador, un nombre que se apoderó de los habitantes del distrito Whitechapel de Londres del siglo XIX. Si bien este hombre inspiró innumerables ficciones, sabemos poco sobre el hombre detrás de este apodo. Se decía que Jack el Destripador se cobró la vida de varias mujeres en el Londres victoriano entre agosto y noviembre de 1888. Todas ellas fueron asesinadas con precisión quirúrgica. Los crímenes también se llevaron a cabo en situaciones aparentemente imposibles. Por más exhaustivas que fueran las investigaciones, nunca se encontró ni una sola pista sobre la identidad de Jack el Destripador, para gran disgusto de Scotland Yard. A lo largo de los años, se han propuesto docenas de teorías, con sospechosos que van desde carniceros y médicos locales hasta miembros de la familia real. Algunos incluso especulan que el destripador podría haber sido una mujer, una idea que ha ganado algo de fuerza en los últimos años. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido probada definitivamente, dejando la identidad de Jack el Destripador como uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. Sin embargo, un descubrimiento reciente podría supuestamente revelar la identidad de Jack el Destripador. Un bastón de madera que solía pertenecer al oficial y detective de Scotland Yard, Frederick Aberline, resurgió. Aberline, que se obsesionó con el caso, hizo que tallaran en el mango del bastón el rostro de un hombre que se cree que es Jack el Destripador. Durante décadas, este inquietante artefacto estuvo guardado y finalmente se creyó perdido cuando la escuela de policía en Bramshill, Hampshire, donde se encontraba, cerró en 2015. El bastón fue redescubierto recientemente en un archivo en la sede de la escuela de policía en Wrighton, West Midlands. Si bien es posible que nunca sepamos la verdadera identidad de Jack el Destripador, el descubrimiento de este bastón nos acerca a responder otras preguntas sin respuesta sobre el caso. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Una leona suelta. En julio de 2023, los habitantes de Berlín vivieron una experiencia horrible cuando una bestia fue liberada accidentalmente cerca de su residencia. Todo empezó una noche tarde, cuando un residente de Kleinmagno, una ciudad a las afueras de Berlín, vio lo que parecía ser un gran animal depredador persiguiendo a un jabalí. El residente capturó el encuentro en video, lo que rápidamente provocó una preocupación generalizada y una importante respuesta policial. Las autoridades se tomaron en serio el avistamiento y desplegaron más de 30 patrullas, helicópteros, drones e incluso cámaras infrarrojas para localizar al animal. La búsqueda se centró en las áreas boscosas que rodean Kleinmagno. Telto y Stansdorf involucraron a veterinarios que trabajaron durante la noche para rastrear a la presunta leona. La urgencia de la situación llevó a la policía a emitir advertencias en múltiples plataformas, aconsejando a los residentes que se quedaran en casa y mantuvieran a sus mascotas a salvo. Lo que hizo que la situación fuera aún más desconcertante fue que ni los zoológicos ni los circos de la zona informaron de la desaparición de ningún gran felino. Los expertos especularon que si el animal era efectivamente una leona, podría haber venido de un recinto privado, aunque la fuente exacta sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. La situación se complicó aún más por el hecho de que tener grandes felinos es ilegal en Berlín, aunque es posible en el vecino Brandeburgo bajo estrictas regulaciones.
Al día siguiente, después de una investigación exhaustiva y el despliegue de recursos masivos, las autoridades comenzaron a dudar de la evaluación inicial. Más tarde se sugirió que el animal podría haber sido un jabalí, no una leona. ¿Qué era exactamente esta bestia? ¿Una leona, un jabalí o algo más? Algo de lo que aún tenemos que saber más. Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Número 9. Encarcelado durante 34 meses por tirarse un pedo. En un caso peculiar y sorprendente, Matthew Hapgood, un hombre de 41 años proveniente de Oxfordshire, se encontró enfrentando una sentencia de 34 meses de prisión por un incidente inusual durante su arresto. El evento que captó la atención de los medios involucró a Hapgood tirándose un pedo deliberadamente en la cara de un oficial de policía. Aunque este acto provocativo generó titulares sensacionalistas, es importante entender que no fue el factor determinante en la severidad de su sentencia. La historia de Hapgood con la ley es extensa y complicada. Antes de este incidente, ya había sido detenido por el robo de artículos valorados en aproximadamente 33 libras esterlinas. Sin embargo, lo que realmente pesó en la decisión del tribunal fue su largo historial delictivo. 31 condenas previas por un total de 83 delitos diversos. Este patrón persistente de comportamiento criminal fue lo que finalmente llevó a las autoridades a tomar una postura más firme. El incidente del pedo, aunque ciertamente inusual y ofensivo, se convirtió en el catalizador que colmó la paciencia del sistema judicial. Fue la gota que derramó el vaso, por así decirlo, llevando a los agentes de la ley a considerar que era necesario imponer una sentencia más severa para intentar frenar este comportamiento reincidente. La decisión del tribunal refleja un intento de enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de persistir en una vida de delincuencia, incluso cuando los delitos individuales puedan parecer menores en comparación. Número 8. Perro en grave peligro. Ahora es una experiencia aterradora y conmovedora. En 2023, dos perros fueron rescatados de un túnel subterráneo en Liberty, Nueva York. Después de que uno ladrara continuamente durante 2 horas, negándose a dejar atrás al otro, el departamento de policía de la aldea de Liberty respondió a los informes de un perro que ladraba persistentemente cerca de la calle Edgar. Después de oír a los perros ladrar, siguieron el sonido y encontraron a los dos perros atrapados a unos 40 pies dentro de un túnel lleno de agua. La operación de rescate no fue una tarea fácil debido al techo inestable del túnel. Los oficiales tuvieron que recorrer una ruta desafiante, que incluyó escalar a través de un agujero en una cerca de alambre y deslizarse por una pared de concreto de 7 pies. Uno de los perros fue encontrado parcialmente sumergido en el agua, aferrado a una cornisa e incapaz de liberarse. Los otros perros se quedaron cerca, ladrando incesantemente e incluso actuando de manera protectora cuando los rescatistas se acercaron. Con la ayuda del residente local Tom Lewis, los oficiales pudieron sacar a los dos perros del túnel de manera segura. Finalmente, los perros estaban en buen estado de salud y fueron transferidos al cuidado de control de animales, que trabajó para localizar a su dueño. Número 7. Los ladrones cavan un túnel durante un mes. El petróleo, conocido como el oro negro, es uno de los recursos naturales más codiciados y valiosos del planeta. Su importancia estratégica y económica es tal que ha sido motivo de conflictos internacionales y, en este caso, inspiró un elaborado plan criminal. En el año 2023, un grupo de 8 audaces ladrones surcoreanos concibió y ejecutó un plan digno de una película de Hollywood para apoderarse de este preciado recurso. La operación, meticulosamente planeada, se desarrolló en la ciudad de Cheongju, ubicada en la provincia de Chongqing del Norte. El cerebro detrás de este arriesgado plan era nada menos que un ex empleado de la Corea Daehan Oil Pipeline Corporation, quien utilizó su conocimiento interno para orquestar el robo. Con una astucia digna de elogio, aunque mal dirigida, la banda alquiló un hotel completo bajo la fachada de una transacción comercial legítima. Convencieron hábilmente al propietario de que su intención era adquirir la propiedad, ganando así acceso sin levantar sospechas. Una vez en control del edificio, cerraron el hotel al público
y comenzaron su labor clandestina. Durante un mes entero, estos determinados ladrones trabajaron incansablemente en su objetivo. Conscientes de la necesidad de mantener un perfil bajo, optaron por utilizar herramientas manuales como palas y picos en lugar de maquinaria ruidosa que pudiera delatar su presencia. Su dedicación y perseverancia les permitieron excavar un impresionante túnel de 33 pies de longitud, una hazaña de ingeniería improvisada que los acercó peligrosamente a su objetivo, un oleoducto cercano. Número 6. Un posible robo evitado. Uno pensaría que esto solo sucede en películas de acción, y sin embargo sucedió en la vida real. Los agentes del FBI en Pembroke Pines, Florida, investigaron un posible robo a un banco después de descubrir un túnel subterráneo de 50 yardas que conducía a un banco. Ahora bien, la forma en que descubrieron este túnel es bastante increíble. Verán, todo comenzó cuando los empleados de obras públicas locales informaron sobre un socavón en una carretera cerca de los cajeros automáticos del banco. Al inspeccionarlo más de cerca, los oficiales de policía se dieron cuenta de que el socavón era en realidad la entrada a un estrecho túnel hecho por el hombre. El túnel parecía haber comenzado en una zona boscosa cercana y fue excavado con picos y herramientas rudimentarias para evitar ser detectado. Todo el túnel era como un pasadizo hacia el cajero automático del banco. El túnel en sí era claustrofóbicamente pequeño, de aproximadamente 2 a 3 pies de diámetro, y corría directamente debajo de una carretera concurrida, lo que hizo que su descubrimiento fuera aún más alarmante. En el interior, los investigadores encontraron un martillo neumático eléctrico, botas de trabajo y un cable de extensión conectado a un pequeño generador. Esto indica que el túnel era parte de un elaborado plan que se había estado preparando durante meses. El agente especial del FBI, Mike Leverock, que dirige la investigación, comentó que todo el montaje era algo que se esperaría ver en las películas, aunque incluso a Hollywood le costaría imaginar un túnel tan pequeño. Inmediatamente se inició una investigación elaborada. Número 5. Robo 730 prendas de ropa interior. Eso es lo que la policía japonesa descubrió en posesión de un hombre de 56 años, Tetsuo Erada. La investigación comenzó cuando una estudiante universitaria de 21 años denunció que le habían robado su ropa interior en una lavandería. Tras su denuncia, la policía fue conducida a Errata, donde descubrieron el enorme vestíbulo. Errata confesó los robos, que había cometido durante un periodo prolongado, centrándose en las lavanderías locales. Bueno, eso es espeluznante. Número 4. Una pobre mujer pudriéndose de cintura para abajo. Esta es, sin duda, una de las cosas más espeluznantes que puede encontrar un agente de policía. Un hombre al que llamaremos Rob recibe una llamada sobre un olor desagradable que proviene de una unidad inferior en un complejo de apartamentos. Cuando llevaron a cabo una investigación, Rob y su equipo encontraron una visión bastante inquietante. Allí, en el sofá, había una mujer sentada inmóvil. Pero había algo extraño, algo que se retorcía en su región inferior. Ahora la mujer estaba muy viva, pero debido a la negligencia, su parte inferior del cuerpo se había infectado con gusanos que la estaban devorando lentamente. Si no la hubieran descubierto, se habría descompuesto lentamente de cintura para abajo y finalmente sucumbió a la muerte sin que nadie supiera de su sufrimiento. Número 3. Un fugitivo desesperado. ¿Hasta dónde llegaría para evitar la condena por este hombre de la provincia china de Hubei llamado Leo Mofu? ¿Llegaría tan lejos como quedarse en una cueva remota de la montaña durante 14 largos años? Ahora bien, ¿qué hizo exactamente? En 2009, Liu, su cuñado y otro cómplice llevaron a cabo un robo en la ciudad de Enshi, un crimen que les reportó poco más que una comida y algunos fuegos artificiales. Robaron con éxito una gasolinera por solo 156 yuanes, o aproximadamente 23 dólares. Los cómplices de Liu fueron detenidos, pero él escapó al desierto en una cueva ubicada a unas 6 millas del pueblo más cercano. Sobrevivió cazando, buscando basura y ocasionalmente robando comida de su antiguo pueblo. A pesar del aislamiento, el miedo de Liu a ser atrapado lo mantuvo alejado de su familia.
el costo psicológico de su exilio autoimpuesto finalmente se volvió demasiado, lo que llevó a Liu a entregarse a las autoridades a principios de este año. Aunque había evitado ser capturado durante tanto tiempo, Leo ahora enfrenta una posible sentencia de prisión de 3 a 10 años. Mientras que si hubiera enfrentado sus cargos hace 14 años, probablemente habría recibido cargos mucho más leves y favorables. Número 2. Un ser de otra dimensión. Ahora bien, aquí hay una historia bastante escalofriante. Verá, los oficiales de policía no solo tratan con personas. A veces también son llamados para lidiar con lo desconocido o lo paranormal. Esta historia la comparte un oficial de policía al que llamaremos John. Afirmó que esta fue una de las llamadas más inolvidables que recibió en sus años de servicio. Comenzó con bastante normalidad. Recibió una llamada de una mujer, de mediana edad, recientemente divorciada, que vivía sola. Sus preocupaciones incluían oír pasos en el segundo piso de su casa mientras ella estaba abajo, en la cocina. Afirmó que no tenía visitas ni niños y que no había ninguna razón para que esos sonidos estuvieran allí. Es algo que podría pasarnos a todos y cada uno de nosotros. De verdad, solo pensarlo me asusta. Volviendo a la historia, cuando John llegó a la escena, la mujer ya estaba afuera, visiblemente conmocionada, su vecina tratando de calmarla. John no estaba solo en ese momento. Llegaron otras unidades, aseguraron rápidamente el área y establecieron un perímetro. El plan era simple: anunciar su presencia, entrar y despejar la casa. Con el permiso de la mujer, tres oficiales, incluido John, se apilaron en la puerta principal. La planta baja se despejó sin incidentes, pero cuando se acercaron a las escaleras fue cuando lo oyeron. Pasos. No frenéticos, no apresurados. No, son pasos tranquilos y deliberados. Casi como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. John anunció su presencia nuevamente, pero no hubo respuesta. Solo los pasos cada vez más débiles. Casi como si lo que fuera que estaba allí arriba se estuviera escapando. Bueno, eso es definitivamente espeluznante. La mayoría de las personas ya habrían corrido o dado la vuelta. Número 1. Los ingredientes vencidos tienen que ir a alguna parte. Realmente no se puede ser demasiado cuidadoso con lo que se come en estos días. En este caso espeluznante y aterrador, dos chefs de restaurante fueron sentenciados recientemente a prisión por agregar sustancias antidiarreicas a miles de platos. ¿Pero por qué? Para mitigar los efectos nocivos del uso de ingredientes caducados. Los chefs, identificados solo como Xia y Fu, trabajaban en un restaurante de un hotel en la ciudad de Nantong cuando comenzaron a agregar sulfato de gentamicina, un medicamento que se usa típicamente para tratar la diarrea a varios platos, incluido el estofado de bismao con salsa de pollo y tendones estofados. Eso se debe a que estaban usando alimentos en mal estado como ingrediente a sabiendas. Afortunadamente, su plan fue desmantelado. Tras la investigación, la policía encontró más de 100 cajas de sustancias antidiarreicas en la cocina del restaurante. Resultó que los chefs habían estado agregando secretamente un medicamento a los platos, con la esperanza de encubrir el uso de ingredientes rancios que de otro modo podrían haber provocado una intoxicación alimentaria. Como resultado de sus acciones, ambos chefs recibieron sentencias de prisión, 2 años y 1 año y 6 meses respectivamente, y fueron multados con 160 yuanes, o aproximadamente 22 dólares. Bueno, ahora me da miedo probar nuevos restaurantes. Bueno, esto demuestra que ser policía no es el trabajo más fácil del mundo. Nos vemos en el próximo video.